Los mayores de 70 años iniciarán a vacunarse este martes 4 de mayo. El Ministerio de Salud dio a conocer que hay más de 100 puestos de vacunación. Hoy dejamos un listado de 160 puestos de vacunación a nivel nacional que estarán listos ya mañana. Ministra, ¿que estos serían cuáles? Aquí está a nivel nacional, pero en la capital tenemos la Universidad Rafael Andívar, que es vehicular, el Centro Cardales, el Centro Centranorte, perdón, está abierto Gerona y Colegio Profesionales, porque solo se han inscrito 99,000 personas. Tenemos 200,000 dosis ahorita de vacunas para vacunar y esperaríamos que la gente se inscriba lo más pronto posible, que entiendan que la vacuna es importante para su salud y en el momento en que veamos que se va deteniendo la inscripción, pasamos a la siguiente fase y abriendo las dos fases a la vez para ir vacunando. Agregó que por el momento existen 200,000 dosis que estarán listas para la segunda fase de vacunación. Sin embargo, falta que más personas se inscriban para llenar dicho cupo. Mire, hay una declaración jurada que cada uno tenemos que firmar cuando nos inscribimos. El tema es la credibilidad. Estamos revisando con instituciones que tienen un control, como lo son enfermedades crónico-renales, hepáticos, cardiovasculares. Eso hay un registro a nivel nacional en las unidades grandes donde lo hemos obtenido. Sin embargo, apelamos a la conciencia de la gente para que no se invente una enfermedad crónica y que le dé el espacio realmente a quien lo necesita. La ministra de Salud recuerda que únicamente serán vacunadas las personas que realizaron su inscripción y recibieron su mensaje de texto. Flores también apeló a la conciencia de los ciudadanos para no mentir que padecen enfermedades crónicas para vacunarse.